Nos metemos ahora con temas de la actualidad argentina y la toma mapuche en Chubut. Y les vamos a compartir esta noticia a través de nuestro portal canal26.com, porque un fallo judicial los deja al borde del desalojo. El territorio tomado por un grupo de mapuches en 2020 dentro del Parque Nacional Los Alerces podría ser liberado tras un nuevo fallo judicial. La comunidad mapuche llamada Lof Pailaco, que está liderada por el dirigente Ernesto Cruz Cárdenas, recibió un revés de la justicia y agotó todas las posibilidades legales para no ser expulsada del espacio tomado que ocupan desde 2020 dentro del Parque Nacional Los Alerces. Guido Otranto, juez federal de Esquel, tiene el caso en sus manos e iniciará el proceso de desalojamiento de estos intrusos para poder restituir el territorio en cuestión a la Administración de Parques Nacionales. María Belén Salinas, pareja de Cruz Cárdenas, también figura en el expediente, ¿eh? Así que reiteramos esta noticia: toma mapuche en Chubut, un fallo judicial los deja al borde del desalojo. Si querés saber más, entérate de todos los detalles en canal26.com. Pueden escanear el código QR para acceder directamente a la nota. Y además tienen toda la información nacional e internacional en canal26.com.